Que iban a hacer la merienda cuando menos comenzó a temblar la tierra y vamos dejando apagando todo y salimos. Yo estaba llenando un agua aquí para adentro, para bañarnos. Mi señora estaba adentro y yo desesperado para que saliera para afuera cuando se fue la luz. Yo no sabía ni qué hacer en ese momento. Cuando entré para adentro, oiga, desesperado, no sé cómo, me la encuentro y le doy la mano y me la saqué para afuera. Cuando menos se va viniendo todo encima, aquí afuera lo salimos. La fuerza, el peso de la estructura de la parte de arriba, entonces el movimiento las abrió, las cuarteó, entonces se han expandido por allá, entonces lo que hizo fue cuartear todas las paredes. Trabajo en la bahía y estaban nosotros en esos momentos trabajando todavía, y cuando vinimos a las 7 de la noche todo ya estaba caído, con mi familia aquí, mi hija adentro. Eso fue trágico, dolor tan grande que teníamos con mi hijo tanto, y ya todo estaba caído. Pasamos la noche aquí cuidando las cosas porque ya habían las personas que se llevan, dueños de lo ajeno, pues, y tuvimos que dormir todos aquí, la familia aquí, nosotros en el carro. Así pasamos la noche. Pienso que debemos darle gracias a Dios que por la magnitud del evento debió haber sido algo desastroso acá, ya que hay muchísimas viviendas en mal estado, y es algo asombroso que hay viviendas que están ya casi solitas, estaban ya bastante deterioradas y no han sufrido mayores daños. O sea, definitivamente tenemos que darle gracias a Dios, que... esperar el apoyo gubernamental y de todos los organismos que puedan, pues, apoyarnos para sacar adelante a muchísimas personas que han quedado con sus hogares destruidos.
La magnitud de este movimiento telúrico llega a tal extremo que podemos ver una amplia extensión de lo que es la playa, se pueden ver fisuras, lo que determina el grado de afectación que pudo haber tenido acá en la costa del litoral ecuatoriano. Esto indudablemente es que ha causado conmoción, problemas en todos los aspectos para todos nosotros, pero con relación a lo que ha sucedido en otros lados, esto no podemos decir nosotros que estamos con tantos problemas. Problemas tenemos, indudablemente. Señora que estaba aquí me conversa que ella quedó atrapada con mi hijo que está con la en silla de ruedas, pues, tiene discapacidad. Entonces se vinieron las perchas abajo y le cerró el camino, porque ella se comenzó a mandar todo el ladrillo de la frentera abajo, la visera, la arriba, también las paredes se vinieron abajo y ya no pudo salir, se quedó porque ya dijo aquí me muero. Tenía 2 minutos de haber llegado. Ya. Entonces, cuando yo entré ahí, estando adentro en la casa, cuando menos comenzó ¿qué le puedo decir yo? Hay que esperar a ver qué es lo que se puede hacer y esperar la buena voluntad de la dirigencia, a ver qué podemos hacer.